If you had one shot. We'll be right back.
ya hicimos los cambios de email y ya le pasamos el QSN. Lo que ahora vamos a hacer es, para que haga los cambios del email, vamos a restablecer el equipo de fábrica y ya con eso hará los cambios. Esta es la continuación del video de que estamos haciendo aquí en el la reparación del Honor X7. Como pueden ver, aquí está la herramienta Unlock Tool. Ya hicimos los cambios de las particiones, usamos la herramienta GCM Tool, hicimos los cambios de email, pasamos el QSN y ya nomás sería de esperar a que el equipo se restablezca de fábrica y se hagan los cambios necesarios para que ya pueda tener señal. Aquí nomás es cuestión de esperar que el equipo se restablezca y configuramos desde cero. Ya aquí previamente le quité la cuenta a Google para ya no estar ahí batallando y estar quitando la cuenta. Amigos del canal, bueno, suscriptores del canal y usuarios que ven aquí mis videos, regálenme un like para poder hacer más videos para ustedes y para que puedan hacer todos sus servicios desde casa. Suscríbanse al canal si no se han suscrito para que siga creciendo y me sigan apoyando en mi canal. Aquí nomás es cuestión de esperar a que se restablezca de fábrica para que haga los cambios que hicimos. Aquí la terminación del email termina en 87. Y vamos a seguir el video. Espero que no se haga largo el video, pero es que lo estoy haciendo paso por paso para que puedan ustedes ver y entender cómo se soluciona el feed del señal del X7 Honor. Aquí esperamos que se reinicie, que se restablezca. Aquí previamente vamos a poner el chip. Entonces le vamos a ingresar la SIM, ya se lo puse ahí y ahora más de que inicio para poder configurarlo y para que vean ustedes cómo se hace el cambio de email para este equipo. Cualquier duda o comentario, aquí me pueden escribir en la cajita de comentarios. Y para los archivos me pueden mandar un WhatsApp, número que dejaré en la descripción del video, para poderles pasar el archivo, ya que son de paga. Aquí configuramos desde cero. Aquí le damos siguiente. Acepto los términos. Siguiente. Omitir. Omitir. Siguiente. Siguiente. Configuramos hasta llegar hasta la pantalla de inicio. También tengo servicios remotos para este modelo, por si algún día ocupan un servicio y no tengan voz. Físicamente, pues yo le estaré pasando mis servicios vía remoto. Como pueden ver, aquí ya inició el equipo. Le voy a subir un poquito el brillo para que se vea más clarito.
marcamos la numeración. Como pueden ver, aquí ya se hizo el cambio. Ponemos una así. Ya está marcando señal y datos. Marcamos una, hacemos una llamada. Ya está sacando llamada. Pues esto sería todo, amigos de YouTube y suscriptores. Un servicio más para CleanCell Reparaciones. Espero sea de su agrado y que Dios me los bendiga a todos. Hasta el próximo video. Suscríbanse al canal si no se han suscrito y que estén muy bien y muchas bendiciones. Hasta luego.